Vamos entonces, el menor versus Tom Crowley, Easy Mode. Y mientras se hidratan, hashtag FMS Chile, para hacer tendencia el día de hoy, porque estamos rompiendo las estadísticas. Los números hablan por sí solo, papi, nada. Vamos entonces, ¿quién parte? Comienza Tom Crowley, termina el menor, Atenea, suéltala de nuevo, el principio, por favor, el principio. Oh, yeah, oh, yeah, dale, 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 ¿cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1... Tu rap me suena banal, es un análisis y la talla no te la voy a frontear. Va pa' tu cabeza y pa' tu cabeza que suene gris. Soy XL contra tu SS, te vas a cagar. Ja, silencio, estás en terreno de zombies, con los maestros de ceremonia que saben aplicarle combi. Tu estilo Chichigan debería guardar silencio, porque Kakashi tiene el ojo de Sharingan. ¡No! Te fuiste fuera, este es un párrafo veloz, criado entre bárbaros. ¿Ya viste cómo te suena atroz? Los párrafos lo meteré de igual a igual y con décimas al décimo y día voy a enterrar. ¡Dale! Punto clave, no es en morse, son ideales. Esos son los que defiendo entre las vocales, los que vos no conocí. ¿Sabéis cuál es la clave? ¿Cuál? Quería ir tocar y el nitro casi con chetumare. ¡Oh! Te fuiste fuera porque voy a triturarte. ¡Sí! Marcos son los gangsters, estilo para el diante. Ja, voy a triturarte, estás metido entre la boca del canino el fauce. Hoy día va a tragarte. Última. Llorarás más que un sauce en el receso. ¿Viste? Yo soy como Colo Colo, no hay descenso. O como un montañista, pero no saliste leso, no es Red Bull. Hoy día no te van a pagar por eso. ¡Tiempo! Se viene el menor. Easy Mode, Easy Mode. Vamos, 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 vamos. A la cuenta de 3, 2, 1. Me empezaste agarrando pa'l huevo, pero no se da la mano. Ajá. Se adelanta el Babilonia, es un armagedón, un superhumano. Dice que es Colo Colo, mi hermano. Obvio, porque si no desciende, todos saben que está arreglado. ¡Dale! Y no me importa Babilonia, yo soy el jinete del apocalipsis, así que el presidente no se mete. ¡Oh! Yo soy el que comete delitos y te deja en el templete. No puedes contra mí, no eres tan fuerte y no cumples tus promesas. Deja de apuntar los conceptos y ya sea, weonado, que los tengo que usar. ¿Sí? Pero en verdad, obvio que te puedo disparar, porque tengo poder de fuego, solo es mi poder mental. ¡Dale! Entiende, acaba de caer la noche. Me dicen que cuide, que ahorre. Yo solo hago derroche, porque no me interesa. Esto es la noche de muertos vivientes. Como en México le hago honor a la muerte. Yeah. ¿No lo entiende? Tengo respuestas para tus preguntas. Tú no la insertas, tú no la clavas dentro del boom club. Y si hay preguntas, tienes dudas existenciales. La de casi con Chitumare me la tiraron todos los rivales. Última. Felicidades por repetirla una vez más. Dale. Que la felicidad no la vaya a encontrar acá. Sí. Que yo soy Will Smith en el cine, incluso algo más. Soy el hijo de él, cara. Tequidi, fum, pa' allá. ¡Tiempo! Se viene entonces el hard mode. Menor, tú comienzas. Termina Tom Crowley. Vamos, Atenea. Vamos, Atenea. Ah, ah, FMS. FMS. Chile, Chile. A la cuenta de 3, 2, 1. Yau, ¿qué pasa, hermano? Noto tu cansancio. Y yo cansado de que a estos raperos les falte calcio. Yo sí que lo hago real. Tú también estuviste en el Sename, pero lo viste de fuera. Lo mío es basado en hechos reales. Oh. Así que entiende, yo nunca llego tarde. Cuando llego el fuego arde, prendo como Tego Calde. ¿Entiende? Aunque te las vengas a pensar, no ¿sí? puedes con mi freestyle, tiempo real, todo natural. Te hacen editar. Soy como el cobre o como el salitre. ¿Sí? Porque doy valor a Chile y hago que esto valga el triple. ¿No lo entiende? Tú estás en la pobreza, ¡dale! Pero la pobreza. Pobreza mental es la peor de todas esas. ¡Oh! No ganaste medalla de honor. ¡Sí! Yo soy como Conor McGregor, te doy dolor. ¡Dale! Y lo tuyo es un no, pero lo mío es un sí. ¡Sí! Es como en la dictadura con el pueblo te vencí. ¡Oiga, no te creo! Esto es amor. ¡Dale! Amor, locura y muerte lo que trae el narrador. ¡Sí! Porque no es preparado tampoco una canción. ¡Sí! Es solo un cántico hacia Dios porque soy un pastor de ¡última! Esta oveja que viene a errar. Y aunque erre, le hago el PCR que te entierres, que soy Method Man y le meto más porque estoy más avanzado. Yo soy un superdotado en sentido literal. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay, menor! ¡Vamos, Tom Crowley! ¡Vamos, Tom Crowley! ¡Au! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Au! ¡Au! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1.
2, 1. Claro que no es igual, un ser humano letal. Yo soy un sensorium, vengo a rajar en el dental. Hoy día te voy a desaparecer y no es tanto por el apocalipsis, es que voy a meterte entre las cajas de Houdini. ¡Ale! A pura nieve, ¿no? No eres un pastor. ¿Erais pastero? ¿De verdad? Yo no te lo creo por honor. A mí no me vengáis de entendimiento mental, de arte marcial, ni tampoco de lo dictatorial, de todo el sí y el no, porque tus temas se basan siempre entre lo comercial. Y después en el freestyle te la quería arreglar. ¡Dale! Yo soy el menor, de verdad, la sesión del Sename. Calleja, construyele un seguro de gravamen. Vístete de cierto porque estáis muertos y estoy incierto. Soy el cactus que más pica, hijo de puta, ya estáis muertos. ¡Dale! ¿Viste? Soy el hombre, pero el que la araña. Este te la araña y te la chupa dentro del evento. Marca el tiempo. 1, 2, vigor, ¿qué haces, muchacho? Te traigo el micro y eso es cierto, tú un siervo borracho. Ahora te traigo esto, en cada acierto lo suelto. No es ficción, yo sí que soy adepto. ¡Última! Te traigo el micro entre las manos, Bruce Willis. ¡Ja! Te estalló la bomba, no pillaste muy bien cuál era el cable. Te faltó el aliento, el mío es el dragón de Crowley. Soy Crowley, agradezco que no fue en Kaiwoki. ¡Tiempo! ¡Aplausos para Tom Crowley! ¡Aplausos para el menor! ¡Batallón! ¡Señoras y señores! ¡Batallón! ¡Se viene la temática! ¡Se viene la temática! ¡Comienza Tom Crowley! ¡Suelta la DJ Atenea! ¡Au! ¡Au! ¡Ye! ¡Ye! ¡Au! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? 3, 2, 1. Mato de una solo, soy un asesino zodiacal. Dejo el símbolo, después a la policía voy a llamar. Como si el estadounidense viene a matar. Soy Ted Bundy, a la silla eléctrica te voy a sentar. Soy Sagitario y tú de Ayorias, pero lloras tanto. Go por yoga encontrando ese lamento y llantos. Es el dragón de Chiru y no lo veo para tanto. Yo soy Docodo Libra, equilibrio vez en cuando. Te traigo el ritmo pa' matarte. Asesino del zodiaco, ya tenía, pon el sample. Yo pongo la sangre. Hoy día, viste, no puede este payaso. Horno orgullo, le pego puños de Pegaso. Diez. No me trapo, viste el tiempo como Camus. Soy Nostradamus, pa' colgarte la aguja escarlata como Milo o como un minotauro. Le corto los cachos al toro, ya saben de qué hablo. Cambio. En verdad, yo no creo en signos, yo tengo mi propia insignia. Ni tampoco creo en dioses, yo tengo mi propia Libia, la Biblia, y eso es lo que te alivia. No llegas a mi estilo, pues pesa más de 1000 libras, sí. Dale. Tú no llegas, no te sale, dale. Me repetiste del casi conche tu madre, pero eso lo hacen todos, no son signos zodiacales, sino que resígnate, no quedan signos vitales para ti. Que de hecho te acabo de hacer morir, porque yo no sé si eres Piscis o Géminis, ni tampoco el Génesis, soy el apocalipsis, botellas de Génesis, el rap es mi Génesis. ¡Dale! ¡10! Y no creo en ningún signo, creo más en la calle y en lo maligno. Y tú hablando que tenés calle y más de lo mismo. Ja, me resigno, te gano, tu rap me indigno. Yeah. Oh. Vamos con el cambio de temáticas. Comienza el menor, termina Tom Crowley. ¡Vamos, DJ Atenea! A ver esa pista. A ver esa pista. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1. Yau, tú tienes un talento oculto, pero no lo has descubierto aún, solo tienes susto. Estás oculto creyéndote culto y yo oculté. Nada, pues doy la verdad tal cual es el asunto. No me importa, no tengo talento escondido, solo tengo el mío, te lo muestro, es expresivo. Es hacer melodías y cantar con el sonido. Tú el sonido no aprovechas, solo sabes meter ruido. Ja. Y mi talento sí te gana, pues tú no tienes nada, yo estoy llegando al nirvana. Abrazo pa' mi hermana, pa' mi hermano. Este one quiere ganarme, no se le da la mano. No tiene talento, quédate oculto, pedazo despierto. El que el menor es terco y aún así tiene el éter y te reviento. Solo eres un experimento, el único de los 10 que aquí no tiene talento. ¡Cambio! Tienes razón, mi pana, está llegando el pitibana. Está metido con la piel como membrana. Está llegando el nirvana como Kurt Cobain. Tengo la escopeta pa' apuntarla fuerte y los golpes de Cassius Clay. ¡Dale! Vos tenés verso, ¿no? Ya lo dijimos. Y tu talento oculto, no creo que es oculto. Ya lo vimos. Y ten esta rima hoy día, esto es puro freestyle. No es talento oculto, es el talento del gran ocultista. ¡Oh! Ha llegado Crowley. Te traigo el micro entre las manos encendido con fuego azul. Vos no entendí, eso no es bio. Eso es poesía y fantasía. Realidad que no quería. Vos sois de los pendejos de porquería y pura orgía. Última. ¿Qué queríais conmigo si estáis lento? Oculto dentro de tu conocimiento se encuentra un niño muerto. Hoy día lo tengo absuelto y lo saco de la celda. La frialdad está en mi mente que se enferma. ¡Yeah!
Ok, ok, nos vamos ahora con el round Random Mode, ok. Tom Crowley, tú terminaste, ahora tú comienzas, escoge un sobre, ¿será el de objetos? No sé, vamos a ver. De verdad, no sé, había lo mismo. ¿Cuál es tu? Terminaciones. Terminaciones. Ahí le quedó a Nicho ya. Nicho, justo andáis diciendo hoy día, ojalá que toque el objeto ahí. Vamos entonces con terminaciones. Habrán cuatro palabras en terminaciones distintas, decidos para determinaciones, porque terminación, decepción, un piso, sacrificio, el competidor puede elegir, ser el más clasificado, las palabras utilizando determinación, sobre lo positivamente, sobre lo combinado, las cosas, entonces, bueno, listo, ¿ok? ¿Entendido? Vamos entonces con... Gracias, muchas gracias. ¡Mano arriba! ¡Au! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En testas, ¿no? Estoy distinto y extinto con el ritmo. Yo ya no tomo, los cabros me dicen extinto. Ajá. Te traigo la visita, pero directo hasta la posta central, porque nunca tuviste carisma. Hoy en revista tú querís salir. Sonáis distinto, el extintor ya te acabo de pagar. Y sí, que tu tinto no puede surgir. Y las visitas son críticas que no puedes deleitar. Te va a gustar tanto mi estilo, lo vaya a tener de rinto. Porque yo te mato, pero solo por instinto. Lo intuyo, que tú eres lo mismo. Otros solo quieren salir en revista, aquí somos distintos. Y de hecho las revistas me quieren a mí, pero no me interesa, soy distinto, soy en sí. Soy maestro de ceremonia, soy distinto al resto. No me interesa la revista, yo sí tengo talento. ¿Y qué fue eso? ¿Talento? Estás extinto. A mí no me vengáis de ex convicto, y menos con hip hop, que te deleito. Soy Hip Hop Nation, la revista que hoy te brindo. ¡Oh! Simbología pura y no es por la visita. Me cae mal cuando la payola pagan y critican. Se meten a una mierda y solo un ritmo. Ya viste, soy Kimbo, me dio en el limbo. Pero esa era escrita, así que me dio lo mismo. Mientras yo sí te lo pinto, las tuyas son manuscritas. Ja, aunque se inscriba en mis batallas, no me gana. Yo soy distinto al resto, yo se ocupo mis membranas. Mi glándula pineal se desarrolla, no va en la revista. No me creo artista, más bien yo me creo un deportista. Y no me creo ex convicto ni nada de eso. Tú solo tomando tinto jugoso espeso. Ya, pues soy un deportista. ¿Y cuál es tu deporte? ¿El no tener ningún aporte metido encima de la pista? No eres alquimista, no conociste el orbe, no viste el final, finiquité esta lista. Una estrella tiene muchas aristas, en estado de sitio, yo en un sitio baldío, baldío, mis rimas escritas. ¿Eso me dijiste? Que yo me la escribía, no es por litio, son por litros que tomaste mi bebida. Si tú tomas litro y tampoco hablo delito, yo solo rapeo lo que creo que es un hito. Hago un rito porque soy como Morfeo, te boxeo y luego creo mis propios principios. ¡Dale! Desde el principio hasta el final te meo y lo que veo, se acabó el recreo para este niñito. ¿Okay? ¿Me entiendes, Tomasito? Yo te noqueo porque yo sé de boxeo, soy maquiao, te vito. Ah, qué mierda, qué bonito. Y este quiere ser el heredero al trono, pongo la guillotina al principito. ¡Ja! Esto sí es delito, es mi rapeo, mi boxeo. Es que los leones aún no están listos al Coliseo, creo que ahí está el CEO. Y esta vez me lo paseo, CEO 2, o sea, lo que idea craneo. ¡Dale! Si querís me vaya a hablar del nitro, ¿qué compito? Nah, weón, si yo quiero a rápido te agarro pa'l hueveo. ¡Última! Ja, pero en verdad creo que tu rap se derritió y no resistió, entre lo mío es insípido. ¡Ah! Es más de lo mismo, yo sí rapeo, y cada vez que te noqueo hagan conteo, ya está listo. ¡Yeah! Uno, dos, creo, le ganó por rendición, por sumisión, porque no cumple su misión. Deja de apuntar la maldita terminación, que es como el que dejo de aparecer, su vida se terminó. ¡Tiempo! Vamos ahora con los minutos libres. Comienza el menor, termina Tom Crowley. Y para darle apañe, parémonos todos. Ricto, despierta, por favor. Parémonos todos. Vamos a Atenea, vamos a Atenea, vamos a Atenea. Sí, FMS, tire, FMS, tire, ni ahí con los giros. A la cuenta de 3, 2, 1. Ey, ey, y este es el momento de la batalla donde se dan cuenta que tú no haces improvisación. Porque cuando le toque responder, el Tom se queda en modo avión. Sí, obvio, sí, que nunca responde, se esconde, carece de argumentación. De hecho, tu mejor y única respuesta fue en el minuto de presentación. Y está bien que eres profesor del Sename y también de todas las escuelas. Sí, sí. Yo, mi escuela en la calle, yo no dejo que me eduque el sistema. Te educo con mi fonema. Hoy el alumno al maestro supera. Sí, supera, sí, se cae, pues el colmo de un profesor es de estar contra el niño problema. ¡Dale! Pues le respondo y no me importa, no me aporta, se la hago corta. Es como lo yo creo que me ven arriba y se empiezan a quejar de que está mal repartida la torta. Ah, no me importa, cosa tonta, yo soy Constantine, el que se aporta. Tal por cual, yo no te creo, te creí brujo, pero por eso te condeno a la horca. ¡Oh!
Tú eres la orca, yo soy el tiburón blanco. Se quiere ganar un Oscar y como un Oscar yo lo dejo manco. ¿Cómo va a ganar un Oscar si él es un actor de reparto? Y le toca contra el viene de abajo, pues estoy el renacido. A mí me dicen DiCaprio. Sigue. Obvio que soy renacido, yo soy un mesía. Aunque te debo decir que no resucito precisamente al tercer día. Yo soy del tercer día, soy del tercer milenio y de la cuarta maestría. Porque nadie profeta en su tierra, pero más que profeta entiende que yo soy una profecía. ¡Profecía! Última. ¿No ves qué es lo que el profe decía? Porque es profesor, pero no es la escuela mía. Por eso no hable porquería, yo creo mucho más en la anarquía. ¿Sí? Él es profesor de magia en Hogwarts, no creo en su porquería. Porque se cree brujo, pues de lujo, a mí no me gana ni por brujería. ¡Tiempo! Don Crowley, vamos a Atenea, vamos a Atenea. What? Ok. Gente. A la cuenta de 3, 2, 1. Cuando yo canto es fuerte y hardcore. Tu estilo no me pega de verdad con force. Si canto no es brujería, que encanto. Dentro de todo más suena hardcore. Tu rap no es fuerte, crees que lo hace a lo malvado, pero es impío. Es de jingo, hardcoreito, tan frustrado. Oye, chico, el micro tala. Mano del que sabe de verdad. Guardar ese silencio quizás. Entonces te desplomo y sin más. Yo soy el profe, la calle me crié y no estoy dando la cacha. Vos venías de Kanye West y te fuiste aquí como Kim Kardashian, nenaza. Versos de letal, yo he visto aquí. Respeto pa'l Robertito que más de una vez hizo talleres por ahí, pero no entiende el tiempo. La verdad, lo que te atrae es que el ADN no lo tienes metidos en esa RAE. Oye, papi, si no entendiste, entonces está hablando letal. La tocata a mí no me hicieron contar los chistes, la instrumental. Decí que se ríen los demás y por eso hoy día te abuso. Son chistes, soy un gordito, te estoy recordando al Fuso. Una vez más, dos, tres, deja de gritarle esta vez. Tu producto es este muchacho que lo sacaste antes de fin de mes. No estaba preparado, no sabe ni de rap. Chichigami, gang, bam, verdad, detrás contigo. No te enseño de cómo se toma el MCD, no pueden ni encontrarlo. Le pego con el verso y saco el grito. Te marco más a buenos, soy estricto. Te manejo, pero luego, sin embargo, viste, de verdad, me sonáis siempre tan extraño. ODB, orto destruido dentro del baño. Vamos entonces con el siguiente round. Dale, vamos, DJ Atenea, vamos con el siguiente round. Minutos libres de vuelta. Comienza Tom Crowley, termina el menor. Vamos. ¿Qué está pasando realmente aquí? Vamos realmente aquí. Vamos. FMS Chile. FMS Chile. A la cuenta de 3, 2, 1. Al igual que tú, muchacho, me crié en el gueto, pero supe que los códigos servían para tener el respeto. Pero ¿cómo tener el respeto con un muchacho inquieto que se ha reído de las gracias como amuleto? ¿Y tú qué? ¿Ahora te querís descartar? Dime de verdad, ¿cuándo estudiaste algo medicinal? Para decir y confundir que lo que hace un militar es algo que te mata como algo tan viral. No podí responderlo, se lo dijiste al acertijo. Faltó que del Ricto hablara y de su esposa y de su hijo. Le inventaste que se andaba cuenteando cabra chica. ¿Sí? Y después miráis esa cara de víctima por visita. No nos hagamos los locos, ya estáis grande, Efraín. Vos soy el menor porque con un nombre no ligáis así. Con ese nombre que te puedo divertir es que la diagonal hoy día este rey viene a invertir. Esto es enroque clásico, jugada máquina, magnífica y implícita, explícita y kármica. Así te lo suelto entre la oreja. Los cabros están cagados de la rima porque tus rimas no son complejas. Mira, ¡última! Yo voy a hacer como rapea al menor, sin la menor intención y la tensión de su voz. ¿Ah? ¿Viste? Eso es lo que hace en la terminación. Se copa la palabra y después solo lloras en el micrófono. ¡Tiempo! Se viene el menor, la respuesta del menor. Dale, DJ Atenea. Ok. Dale. La cuenta de 3, 2, 1. Me querí jugar y agarraste un muy bajo recurso. Pero está bien, hermano, hay que ser justo. Y te gano por puro gusto. Me guarda por latina y después de esto se suicida como Whitney Houston. ¡Oh!
Houston, tenemos un problema. Yo soy el niño problema que está en tu escuela y no lo entiende, nunca me ha ganado. No le creo nada de lo que dice, está preparado y me cargan. Que aquí todos vienen a rapear, todos saben rapear, pero no saben improvisar. Lo mío es natural, te hace levitar. Soy Leviatán, Leviatán, todo tu estilo que me suenan igual. ¡Dale! No me importan. Brujo de los Andes, sale para allá, hermano, te creí muy under. También venís de la calle, también has estado en el Sename, pero yo lo viví de verdad, mis rimas son reales. Las tuyas no tienen base, las tuyas no tienen clase. Yo te doy clases de verdad de hacer frases y lo hago solo porque me nace. No me amenaces, que tú no sabes de mis coenlaces bioequivalentes. Última. Tú no tienes mente, es la última para este ser que ya no será viviente. Soy el último sobreviviente, como Moisés abro los mares para salvar a mi gente. ¡Tiempo! Vamos entonces con el round deluxe. Comienza el menor, termina Tom Crowley, cuando quieran. Ya. En verdad te va a salir bien cara porque pensé que me iba a dar cara. Pero no lo hiciste, recurriste a weas bajas y también malas. Porque si hubiera sido una rima buena, igual te lo hubiera celebrado y sería de pana. Pero no te podís medir contra mí, te voy a medir con la misma vara. Yo no aprendí con la vara, yo aprendí con cariño. Y esa es nuestra diferencia de niño. Y en realidad, ¿por qué te voy a faltar el respeto? Porque no es un random mode, pero siempre he ocupado a la mujer como objeto. Nunca he ocupado como objeto a la mujer. ¿Por qué lo haría si yo sé que la mujer es la que me dio nacer? De hecho, más bien te ocupo como objeto a ti, porque como objeto no cumplís tus objetivos como en sí. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Vos te los ahí? ¿Grabar un disco con un productor para poder pagar millones y sonar así? Si fuera por eso, mejor me quedo debajo de un puente, porque prefiero hacer esa mierda. Es estar sentado en un puente porque es apto para valiente cuando el hip hop es la contienda. ¿Y para qué ponerlo así de la contienda? El que tiene tienda que la tienda y no puedes contra la leyenda. Soy una leyenda viva, contra mí no lo puedes hacer. No le ganas a la leyenda ni aunque vuelvas a nacer. ¡Ah! Tres veces leyenda y dice que es viva. Espero que se lo escriba para que ya no esté muerta. Menor. Menor, menor, menor. ¿Cómo te vaya a llamar ahora? Yo creo que vaya a ser una lavadora. Que la escriba, pues ya no despierta, se acabó su fiesta. Pues ya que no siga, yo soy el rey Midas. Sí, lo que me molesta es que estaba dormida, pero llegué las lauchas, acaban la fiesta. Hey, Jamelín, te he llegado con la quina y eres quien a la rajín. ¿Cómo resuelve tus problemas? Ten cuidado que mi flow tiene un feeling que te quema. ¿Viste? A mí ganarte no es ningún problema. No, no, no hay problema. El problema es que eres malo y que en verdad tu rima en el público nada causaron. Ni siquiera en ellos que siempre celebran, te la celebraron. Se paran a celebrarla todo con vos, no se pararon. No, acá no hay público, weón, de qué mierda que celebraron. Habláis como que siempre a tu lado y apañaron. Pero entonces después de esto, dime cómo te acompañaron. Si en realidad con todos se defraudaron. Nunca se defraudaron y nunca fue por mí. Yo no los defraudo, siempre esperan más de mí. Y por eso estoy último en la tabla. Siempre están acostumbrados, tú mire el bajo. Por eso por ti eso habla. Ah, qué mierda está hablando, para mí parece una broma. Yo soy... ¿En Inglaterra qué? ¿Por qué le dicen vamos? ¿Cuál es el problema de la droga? Pero este es el Barcelona, pero de Diego Maradona. ¿Y cuál es el problema? Que me digan vamos y que me la celebren, que me arenguen. Si sabe que el menor nunca pierde y si estoy bajo en la tabla le molesta cuando pierden. Tú siempre has sido malo, si está ahí abajo no se sorprenden. ¿Qué mierda estáis malo, weón? Mira mi PTV, te supera a usted. Ya no lo entendiste como el RAP. Vos a todos le decís que soy malo y que todos son un regalo. Pero te sentís mal cuando te la tiran a usted. A todos les digo que son malos porque esa es mi opinión y tu opinión la expresa. En vez de ponerte en mi posición, pero está bien, en verdad eso se lo digo, que espera, no podría ponerse en mi posición y aunque quisiera. Pero un cabro como actúa dentro de su profesión, les tira toallas y dice que es su máxima reacción. ¿Cómo? Todos lo tiran para arriba como celebración, esto se llama el karma en su máxima expresión. No, se llama arte y se llama acción y reacción, consecuencia, mi secuencia si tiene una terminación, empezó la exterminación, porque yo soy Schwarzenegger, vete a tu escondite, peón. Ah, vos querís ser candidato electoral como Donald Trump.
por Florida. Entonces ahí está tu instrumental, que dice Schwarzenegger, pero lo lamento, no eres la niñera que puede controlar este niño que está muerto. ¿Qué tiene que ver la niñera con Schwarzenegger? Quizá era Vin Diesel, pero dice cosas con poco level. Así que así como tú, no se puede, no me hables como vio, no te compro, no te subleves. Yo no me voy a sublevar, ¿con quién? ¿Contigo, cabro chico, crío? ¿Qué creí? Yo no te hablo de bio, te hablamos con lo del bio bio, que te tiran para arriba, pero después de esta paliza vos terminarás ahí deprimido. No, termino entero feliz porque rapeo como Messi, luego Leo, soy el 10 como Leo. En verdad estaba esperando un pelotazo cuando reo, pero me río, habláis como bio, yo te las veo. ¿Qué mierda? Vos no soy Messi, última, papi, yo soy Johan Cruyff, de los que te vuelve crazy, con la 14 a la espalda, haciendo flexing, estilo más fuerte. Ahora sí que quedaste ready. ¡Tiempo! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gana! ¡Replica! ¡Suéltame esa pista, DJ Atenea! ¡Au! ¡Au! ¡Ye! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1. ¿Qué pasa, cabros? ¿Por qué? Resulta el comediante, dime de verdad, lo inflan tanto como muñeca inflable. Si soy inservible, incorregible y menos indomable. Viste, hoy día mismo voy a darte con los cables. Nadie me infla, acepta que eres un malo, conche tu madre. Y que de tus rimas que tiráis, ninguna son reales. El tome es bueno, pero es como Tomás González. Los Juegos Olímpicos, porque no da para las internacionales. Soy como Tom Riddle, que habláis de Tomás González. Si él es de los mejores dentro de su arte. No, vos habláis de los demás porque tenéis descarte. Los demás no son buenos, ¿acaso porque no son virales? ¿Por qué tiene que ser viral? Eso es porquería. Todos tiran la misma poesía. Tomás González es el bueno en su arte, pero eso es punta arte. Soy el mejor en la mía. ¿Qué mierda está hablando esta porquería? Si sabe de verdad que no sabe lo que traigo, sangre fría. Soy un jardinero que va sacando la hiedra. Yo no soy... Soy Jorge González, hermano de piedra. Ay, qué fome, viste, no podís contra el menor. En verdad te falta yo si le pongo el sazón. Se cansó porque dice que es el jardinero, pero es el jardinero Willy, aquí le falta sabor. ¿Qué mierda está hablando? Ya sin sazón, le falta Willy, es un chili Willy en la improvisación. Mira mi don y el feeling que traigo dentro de este don. Es killing me softly, ya sufriste, esto es tu terror. No, no es mi terror, soy el que te enterró. Una espada es para dar nivel mucho mejor. Y este quiere tirarme un terrón, o te con ron, pero Ronaldo te viene a hacer el gol. Esa rima culia ya la he dicho cualquier vez. Verdad que la he repetido como 5 veces dentro de FMS. Viene a enterrarme la espada que resulta peligrosa. A mí no me habléis de efectos si jugáis con mariposa. Yo no juego con mariposas, sino con orugas. La que todavía no crecen y están en duda. Pero tú estás como en el triángulo de la Bermuda. Estás perdido y yo no vengo a resolver tus dudas. Ay, qué mierda estáis hablando, esa duda no es de consuelo. En realidad voy a mandarte desde hoy día para el cielo. Ya no somos tan distintos, pero sí en nivel de rapero. Yo cuando boto un punchline, también boto un pollo al suelo. ¡Última! ¿Qué vaya a tirar punchline si tú freestyle es una mierda? Porque vos andáis de Reebok y yo de Nike. O sea que pasó de moda y no innova su freestyle. Se quedó atrás como los flighters con camisas a Samurai. ¡Tiempo! Ok. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Replica! ¡Au! ¡Sí! ¡Au! ¡FMS! 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 ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Au! ¡Au! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ey! ¿Qué pasa, Tom? Tomo Ron y tú grabando la toma con el primer tomo porque eres un escritor, mientras yo soy el mejor porque yo ando de menor y tú no sabes de eso. Soy la desolación de Smoke, el fuego del dragón, porque te gano jugando como ping-pong. Y si hablo de ping-pong, él es como un muñeco porque le doy como caja en la batalla de cartón. Soy Forrest Gump jugando ping-pong, entrenando y pasando tu ritmo, ¿lo ves? A diferencia tuya ya no puedo encontrarte porque yo sí que tengo fluidez. No me hables de ping-pong que tengo la vida encontrando hip-hop en mi adultez. Viste que este hip-hop no puede encontrarlos. Vos soy ping-pong, solo pensáis en la red. En la red, pero te vaya a caer. Y yo me caí también, pero soy como Caín y Abel. Y tú como la Torre de Babel, porque tiene mucho idioma, pero que ninguno lo puede entenderse. Hunde como barco de papel con un alfiler, no sabe qué hacer. Dice que Forrest Gump, qué bien, pues yo también sé de eso. Así que tú eres Forrest Gump, pues yo te voy a hacer correr. ¿De verdad, hermano?
Vos soy de Caín y Abel. Yo escuchara eso Calleja también, le mediría el verso cruel. Yo no soy Caín y Abel, ya sabes, con mi hermano soy Pilato, lavo mi mano, defino todo y mato a tu hermano. Ay, eres Pilato, ponte a ser pileta, que yo soy el piloto y el la pileta no respeta. Este es un hueta, no tiene metralleta, deja que meta mi letra, que te penetran, te desfenetran tu cabeza hueca. Y yo lo haciendo ganando una beca como David Beckham. Ja, querí la victoria y no tení, no encontraste la gloria. Fuiste así, te ganaste en euforia y ahora aquí te prestaste un MC con furia. No querí rimarme acá, de verdad, de cometa. Le corto la cola, duró un poquito segundo. La estrella fugaz no desea la meta. Como que yo no llego a la gloria, siempre llego a la victoria. La verdad que tú no tienes trayectoria, todo el mundo te odia porque tú me tienes fobia. De verdad que tú estás loco, tienes una paranoia. Paranoia, amar a otro y que te juzgue, porque en verdad yo sí lo hago. Royal, Royal Guard, te tienes que guardar tu mierda, porque nunca en esto vas a hacer historia. Y no vengo por historia, la historia la escriben los que la ganan. Como en la dictadura, ¿no entendiste la cosa clara? La historia la puede ganar, interpreta distinto, camarada. Tu historia es doblarte el pantalón cuando pasa la siguiente temporada. Sí, la siguiente temporada, no me importa, yo no te hago caso. Yo no le tengo miedo al fracaso, de hecho te rechazo por ser un payaso. Te agarro chachazo, si quieres a balazo, baila un poco por si acaso. Que yo soy Picasso, obvio que la historia la cuenta la que ganan, pues payaso, porque yo soy Bernardo Higgins en Maipú, lento te corté el brazo. Diste el abrazo, pero este abrazo de Grizzly te hizo pedazo, viste. Yo soy conocido por el ritmo, sacarlo del pecho. Soy conocido en el metro Einstein por raperos, tú tan solo por ser un agujero negro. Que fome, que me habla del metro de nuevo. La diferencia yo la marco. En verdad nunca te vi en el metro, así que pa' mí tú no eres pa' tanto. No, no eres pa' tanto, pa' mí ni pa' nadie de ellos, te lo adelanto. Yo sí que vengo en la calle rapeando en la micro, y en el micro paso de micro a macro. Entonces, ¡última! ¿Por qué no lo respetáis en los temas? Tira y mierda solamente pa' que digan tiene problema. Las cadenas están en la mente y en el cuello, ese es el problema. Ya vi, ¿viste cómo te pego? Con la libertad de Mandela. ¡Tiempo! 5, 4, 3, 2, 1. ¡El menor!